Ya estamos de vuelta andando caña, pasa 6 minutos de la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias, y tenemos que hablar de la explosión de ITS en nuestro país, estas infecciones de transmisión sexual que están disparadas, e incluso hay internistas, médicos internistas, que están elevando la voz contra las peligrosas modas sexuales. Vamos primero con los datos, Marín Vallejo. Sí, Alba, las infecciones de transmisión sexual siguen disparadas en nuestro país, sobre todo en hombres jóvenes. Así lo recoge el último informe realizado por el Instituto de Salud Carlos III, que recoge datos del año pasado. La clamidia, la gonorrea y la sífilis son sin duda las ITS que más han aumentado con respecto al año 2022. De todas ellas, la gonorrea es la que más lo ha hecho, un 42,6%. Esto, dicho de otro modo, supone una tasa de incidencia de 71,54 por cada 100.000 habitantes. Los más afectados son hombres de entre 20 y 34 años y Cataluña es la comunidad que lidera las cifras, con 165 casos por cada 100.000 habitantes. La sífilis también ha sido otra de las ITS que más ha aumentado, un 24,1% concretamente, afectando principalmente a hombres de entre 25 y 34 años. La clamidia también ha aumentado un 20,7% y aunque afecta casi por igual a hombres y a mujeres, son ellos los más afectados, el 53%. De los casos de clamidia se dieron en hombres también de edad bastante joven. Sin embargo, hay otra ITS que pasa a ser enfermedad, que se habla de ella muy poco, pero que por desgracia se encuentra muy presente entre la sociedad, que es el SIDA. La infección de VIH sigue afectando a millones de personas y las farmacéuticas lo saben y sacan provecho de eso. Gilead es una de ellas que hace unas semanas terminó con éxito un ensayo clínico que podría culminar en una vacuna. El problema, pues, que se podrían estar lucrando. Médicos Sin Fronteras asegura que este nuevo fármaco costaría unos $42.000 anuales. Sin embargo, si se ajusta a la gran demanda que podría haber y se produce en masa, el coste podría disminuir considerablemente hasta bajar hasta los $40 anuales. Gracias, Marín. Estos son los datos y ahora vamos con el análisis y para ello conectamos en directo con Vicente Soriano. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas, además de ser uno de los expertos nacionales en enfermedades infecciosas, evaluador del Instituto de Salud Carlos III y también asesor del Plan Nacional del SIDA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes le pregunto, antes de nada, ¿a qué se debe ese aumento preocupante de estas infecciones de transmisión sexual? ¿Qué cambios sexuales o qué modas se están influyendo en esa tendencia? Pues el aumento en el número y en la tasa de infecciones de transmisión sexual en España ocurre desde el año 2000 hasta el año 2000, sobre todo el miedo para adquirir el VIH. Hacía que muchas prácticas de riesgo, sobre todo la promiscuidad, disminuyeran. Pero a partir del año 2000, la evidencia clara de que tomar bien la medicación antirretroviral disminuye el riesgo de coger el VIH y sobre todo lo que se llama la profilaxis preexposición, que es tomar pues unas pastillitas o unas inyecciones de vez en cuando, y eso evita que si tienes prácticas de riesgo cojas el VIH. Eso ha producido una falsa seguridad respecto a la protección frente a otras infecciones de transmisión sexual, que no se previenen tomando la medicación para la profilaxis del VIH. Y esto desde el año 2000 ha conducido a que ha aumentado la gonorrea, la gonococia, la sífilis, una cosa que se llama clamidia y el linfogranuloma venéreo. Entonces, esto ha ido sobre todo en aumento entre la población de más riesgo, que es la que tiene múltiples parejas, y la promiscuidad sexual, pues en Occidente sobre todo se asocia más que a prostitución heterosexual, a homosexualidad masculina, y por esto las cifras del Carlos III lo que arrojan es que continúa creciendo. Hubo un pequeño freno durante el año 2020 de la pandemia de COVID, pero a partir de ahí la verdad es que es bastante llamativo el aumento que hay, y sobre todo, como usted comentaba muy bien, en varones jóvenes, es homosexuales masculinos. Bueno, el VIH sigue siendo un desafío de salud pública en muchos países, también en España. No sé qué nos puede, qué información nos da sobre el lenacapavir, qué puede decirnos de este medicamento que no es una vacuna, pero parece un tratamiento similar. Pues mire, en España se estima que hay unas 150.000 personas infectadas por VIH, es una de las tasas más altas de Europa. De ellas no lo saben alrededor de un 10-15%, y es ese grupo de gente
que no lo sabe, que no se beneficia de tomar medicación antirretroviral, los que mantienen activa la epidemia, porque lo pueden transmitir a otros a veces sin saberlo, ¿no? Bueno, pues no hay una vacuna al modo clásico para el VIH, se ha investigado mucho y no sale. Y en cambio, ha salido algún medicamento que previene de manera muy potente la adquisición del virus si uno se expone a él. Lo que ha producido Gilead es una modificación en la fórmula de ese medicamento para que su actividad se prolongue durante 6 meses, de tal manera que si te dan una inyección de lenacapavir, pues puedas tener niveles del medicamento suficientes en la sangre y en caso de exponerte por una práctica de riesgo, no adquieras el VIH. Hasta ahora esto lo lográbamos con unas pastillas que se llaman tenofovir trubada y es lo que se llama profilaxis preexposición, pero hay que tomar pastillas todos los días. En cambio, esta modalidad, con el lenacapavir cada 6 meses intramuscular, lo que haría es que tú te lo pones y el riesgo de adquirir selectivamente el VIH cae de manera muy significativa. En este sentido, podemos decir que es como una quimioprotección o una vacuna, pero no es una vacuna al modo clásico. Y esta protección de la que estamos hablando, ¿cómo es su aplicación? ¿Una inyección que se pone uno mismo o que tiene que ir a un sitio y evidentemente que un médico o un profesional sanitario lo administre? Sí, toda la profilaxis preexposición se administra solo en hospitales y en centros especializados. ¿Por qué? Porque es una medicación, como usted decía muy bien, que se prevé que va a ser muy cara, entonces no es para prescribir en una farmacia normal o administrárselo uno a sí mismo o a un familiar, sino que tiene que tener prescripción por un especialista y tiene que tener un seguimiento por un especialista. Y lógicamente es en farmacias hospitalarias donde los medicamentos que superan un determinado precio se controlan y se prescriben. Hablemos precisamente del precio, porque se vende por 20.000 dólares esa inyección de unos 6 meses de duración, pero sorprende que el coste de producción sea tan solo de unos 40 dólares. ¿Cuáles serían las estrategias que habría que impulsar, las estrategias necesarias para garantizar que este tratamiento estuviera disponible para todas aquellas personas que lo necesiten, independientemente de la situación económica? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no está aprobado. Esto acaba de acabar el ensayo clínico y hasta que se apruebe, pues pueden pasar en Estados Unidos, que suele ser el primer sitio y la compañía donde está, pues puede ser 6 meses, un año, y en Europa, pues sigue unos meses después y luego está a nivel local cada país y en nuestro caso, además, cada comunidad autónoma, ¿no? Esto no se espera para menos de año y medio. Por ejemplo, si todo va bien en el mejor escenario de que no ocurra nada en las fases finales de evaluación del medicamento, ¿no? Bueno, el otro gran tema para los médicos, sobre todo, y yo creo que, que lo entiende todo el mundo en la sociedad, es a veces podemos tener herramientas de tipo medicamentos que nos permitan reducir el riesgo de determinadas patologías, pero también hay que intensificar qué otro tipo de estrategias mucho más baratas y alternativas nos pueden ayudar a reducir el problema. Entonces, todo el tema de las conductas de riesgo. La medicina no tiene por objetivo el hacerte cómplice y tolerar que ocurran y luego idear un medicamento para minimizar el daño. Hay que idear los medicamentos, pero a la vez intentar ver qué beneficio social se puede obtener, por ejemplo, reduciendo las conductas de riesgo. Hoy sabemos que para reducir las conductas de riesgo, los grandes detonantes que tenemos ahora del aumento de ITS, de infecciones de transmisión sexual, sobre todo en varones homosexuales masculinos, es todo el tema de las redes sociales y las aplicaciones para contactos relativamente anónimos y que es lo que favorece la promiscuidad sexual. Y todo el otro tema de las drogas, ¿no? Lo que se llama el chemsex y es. Esas sustancias, y no hablo del alcohol, sino de otro tipo de productos, que básicamente producen desinhibición y hacen que pueda haber encuentros, pues no solo anónimos, sino con múltiples personas en un determinado lugar, ¿no? Y que se organizan pues pocos días antes. Esto es lo que en realidad explica la explosión de datos de las infecciones de transmisión sexual. No es el ser homosexual o el ser prostituta, no. Ese es el tema de la promiscuidad. Contactos con gente distinta. Es lo que los psicólogos, ¿verdad?, tienen más desarrollado, que es todo el tema de confundir, pues, lo que es ese deseo de querer y sentirnos querido, reducido a amor versus sexo. El amor no va por ahí,
La genitalidad solo puede ir por ahí, ¿no? Entonces, eso puede producir un daño en el sujeto, que es todo el tema de las infecciones de transmisión sexual, y desde luego a la sociedad, pues porque al final hay que pagar todo este tipo de estrategias de medicación que, como decía usted, es muy cara. Le pregunta a José María Francas. Muy buenas, Vicente. No, es que has dicho una cosa que me parece, bueno, muy interesante, las otras también, pero has dicho que habían trabajado mucho en la vacuna del SIDA y no la habían conseguido. ¿Cómo se entiende eso, que no se haya conseguido una vacuna del SIDA con tanto tiempo, si últimamente sacan vacunas con 3 meses? Es una buena pregunta, José María. Igualmente. Pues para el COVID la situación era tremenda y global y se ideó un tipo de approach totalmente nuevo que es el ARN mensajero. Pero esto ya se ha intentado con el VIH a continuación del éxito del COVID y que las regulaciones habían disminuido, pero no ha funcionado. Y hay una base biológica y es que el material genético del VIH, a diferencia de otros virus, se integra dentro de nuestras propias células, de nuestro propio ADN. En cambio, pues para el COVID o para el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C o otros muchos virus, el de la gripe, no se integra en las células. Entonces, está fuera de nuestros cromosomas y es posible diseñar terapias génicas de algún modo. En el VIH esto no funciona. Entonces, lo que ha hecho Gilead, es decir, renuncio a cualquier tipo de vacuna génica y lo que hago es diseñar una molécula, que es como un medicamento, y lo modifico, que esto se puede hacer ahora, para que su actividad dure 6 meses en la sangre de la persona a la que le pongo la inyección. Entonces, en realidad el efecto podría ser parecido, porque es proteger. En un caso con una terapia génica y aquí es con un fármaco clásico que lo he modificado para que sus niveles en sangre duren 6 meses. Entonces, para la sociedad, a nivel sencillo divulgativo, el concepto es Sí. protección, es el de vacuna. Y entonces es que tampoco he entendido una cosa que has dicho, que ese tipo de medicinas de esa profilaxis preventiva había que ir a unos sitios especiales para que te lo suministraran por dos motivos. Una, porque era muy caro y dos, porque había que hacer un seguimiento. Interpreto, ¿se pretende que se paguen tratamientos de muchos ceros a personas para prever comportamientos de riesgo? O sea, ¿se pretende que públicamente todos paguemos que un señor pueda tener comportamientos de riesgo sin riesgo? Eso es lo que he entendido, porque me quedaría alucinado. Sí, José María, yo creo que lo has entendido bien. Es Pues vaya uno de los mierda, ¿eh? dilemas, es uno de los dilemas que tenemos, ¿no? La situación en la que nos encontramos los médicos, como te puedes imaginar, aparte de médicos, pues somos ciudadanos. Entonces, es el convertirnos en prescriptores de una situación en la que, por otro lado, no tenemos oportunidad de poder discutir con nuestros pacientes en medidas que son más fisiológicas, y es el ver si hay posibilidad de reducir las conductas. Está muy bien la autonomía del paciente, pero yo creo que es de sentido común el razonar con él que a lo mejor pues hay otro tipo de alternativas a utilizar drogas un fin de semana de una manera anónima y que venga a los 4 días con una gonorrea, ¿no? Una sífilis. Y esto tiene su público. O sea, hay una gran parte de nuestros pacientes que podrían entender este tipo de conversaciones porque al final lo que buscamos los médicos es el bien de nuestros pacientes. Entonces, hacerte cómplice de una manera ciega porque hay una prestación sanitaria que te permite esta situación, pues no es nada agradable para nosotros y muchas veces nos pone en una situación violenta de praxis. Sí. Vicente Soriano, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar con usted esta mañana. Espero volver a conversar en los próximos días porque ese asunto además es muy interesante y lo ha explicado usted de forma muy clara y entendible para los que no estamos a diario con la información en la mano. Un placer, gracias, un abrazo. Muy bien, gracias.